¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo un nuevo video, chicos. Y el día de hoy les vengo trayendo nada más y nada menos que 5 cosas que faltan que se agreguen en el Minecraft Pocket Edition, chicos. Que próximamente van a estar agregadas realmente. O sea, faltan muy pocas cosas. Y a la hora de hacer este top y recabar o básicamente buscar las cosas que están en Minecraft del PC y faltan que las agreguen aquí al Minecraft Pocket Edition, la verdad es que noté de que las cosas que ya están agregadas, la verdad es que son bastantes y ya faltan muy pocas cosas que se agreguen realmente. O sea, estamos tan cerquitos de la que de que Minecraft Pocket Edition esté 100% completo. Y bueno, chicos, no olvides suscribirte también, no olvides dejar tu like para seguir trayendo más tops. Al igual que también no olvides, pues básicamente activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Ya saben que YouTube últimamente un poquillo bugueado, así que pues si tienes la campanita de notificaciones te van a llegar los videos, por lo cual es muy importante que la actives. Y bueno, chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más este top. Y bueno, chicos, comenzamos con este top. Así que bueno, chicos, la primera cosa que estamos esperando que agreguen en Minecraft Pocket Edition es el bloque de comandos, lo cual está muy cerca debido a que ya tenemos los comandos en Minecraft Pocket Edition, ya tenemos funcionando comandos en Minecraft Pocket Edition. Y eso está bastante genial, chicos. Incluso hace unas versiones se agregaron los comandos aquí en Minecraft P. Y lo que estamos esperando actualmente es el bloque de comandos. Para la gente que no sepa cómo funciona el bloque de comandos, es un bloque en el cual nosotros podemos poner un comando el cual acciona el Minecraft Pocket Edition y puede modificarlo como si fuera un mod. O sea, puedes activar un comando y puede ser que aparezca un dinosaurio, que puedas exponer dinosaurios, puede hacer un montón de cosas. En sí es como un mod de Minecraft Pocket Edition sin tener que instalar nada, solamente poner un comando en un bloque y eso modifica el juego. La verdad es que está súper genial, chicos. Y por nada, otra de las cosas que estamos esperando que agreguen en el Minecraft Pocket Edition es el vidrio o los vidrios de colores. Básicamente esto ya está, pues básicamente muy pronto, debido a que no es un bloque que digas WTF, tiene que agregar tantas cosas. No, o sea, el vidrio de colores realmente no es tanto para lo que han agregado, para la magnitud de que fue esta actualización. La verdad es de que es una cosa mínima, pero la verdad nos sirve bastante, chicos, para estar decorando el Minecraft y todas esas cositas. La verdad es de que está súper genial. Y bueno, chicos, pasamos con la siguiente, que viene siendo la Ravine, chicos. Esta nueva, se puede decir que generación del mundo, básicamente son como grietas en el mundo, las cuales van hasta mero abajo de la tierra. Son profundas, son como unas minas profundas, chicos, en las cuales podemos encontrar bastantes minerales. Yo digo que la mayoría la conoce. Y como les digo, la verdad es de que es una, pues se puede decir que una mina donde tú puedes entrar y conseguir minerales mucho más rápido. Como les digo, son como unas tipos grietas en el mundo. Y pues la verdad es de que están súper geniales, chicos. Y estas las podemos extraer un montón de minerales y está bastante genial, chicos. Otra de las siguientes cosas que podemos encontrar y pues básicamente que queremos que agreguen el Minecraft Pocket Edition es el tradeo con aldeano, chicos. Es algo que estamos esperando realmente. O sea, está bastante genial si llegaran a agregar esto, porque realmente, o sea, estamos muy ansiosos de que agreguen el tradeo con aldeanos. En sí no tiene mucho que explicar. O sea, tú puedes ir con un aldeano, pues básicamente abre su interfaz. Incluso ya está algo oculto más o menos de eso, chicos, porque se puede abrir. Nos aparece a la hora de acercarnos a un aldeano, nos aparece un botoncito el cual dice abrir, que seguramente serán indicios de que próximamente se vengan a tradeo con aldeanos. Y pues como les digo, chicos, el tradeo con aldeanos tal vez se venga en las próximas versiones. Esto está súper épico. Y como les digo, chicos, podemos así cambiar, por ejemplo, esmeraldas por diamantes con un aldeano. Y pues pasamos con lo siguiente, chicos, el cual es el estante de armaduras. Un estante de armaduras en sí es como un tipo bloque o básicamente un tipo de estructura en la cual tú puedes poner tu armadura y poderla guardar, poder hacer decoraciones con ella. Y la verdad es que está súper genial, chicos. La verdad es una de las bloques que están bastante geniales para el tema de decoración. Y la verdad es que se mira muy, pero muy padres. Y pues el siguiente, chicos, son los escudos en Minecraft Pocket Edition. Es algo que les quería también comentar, chicos. Y esto va enlazado con el tema de las dos manos en Minecraft Pocket Edition. Mucha gente le gustaría que agregaran las dos manos como en Minecraft de PC. Y pues se los quería comentar, chicos. Incluso platicaron un poquito con los desarrolladores. Incluso en la Minecon, chicos, se tomaron esos temas. Y ellos decían que no tenían idea cómo agregar las dos manos en Minecraft Pocket Edition, porque quieren que a la hora de que agreguen las dos manos sea cómodo para los usuarios cuando jueguen. Y pues no había por el momento planes de agregar las dos manos, por lo cual el escudo se puede decir que no es algo que se vaya a agregar dentro de poco. Pero la verdad es que estaría súper padre que lo agregaran. Mucha gente me pregunta que si van a agregar el escudo. La verdad es que no, si, no es tan, se puede decir que rápido la agregación de esto, porque los desarrolladores han comentado de que no se puede, en sí no hay, no se les viene a la cabeza cómo agregar una interfaz que sea amigable con el jugador, para que pues puedan jugar a gusto y que no tengas esa molestia de tener un escudo y todo eso. Y pues como les digo, chicos, la verdad es que estaría bastante genial con que simplemente agregaran el escudo y se pudiera poner como una armadura para que si no te proteja de daño y cosas así. La verdad es que estaría bastante genial. Y pues como les digo, chicos, la verdad es que está súper, súper padre. También pues con esto viene lanzado un montón de cosas que se han agregado en Minecraft Pocket Edition. La verdad es que están súper geniales. Y pues díganme, chicos, qué les parece esto. La verdad es que está súper loco. A mí me gustaría, chicos, que también agregaran en las próximas actualizaciones una optimización de servidores, de plugins y todo eso, para que pues los servidores vayan mejor en Minecraft Pocket Edition y en sí las modalidades sean
sean más disfrutables y que puedan surgir más modalidades épicas como el Minecraft de peces. También no olviden participar en este video dejando su like y comentando acá abajo, chicos, qué les parece esto. También no olvides suscribirse si es el caso que te gustó este video. No olvides dejar tu like. Y pues gracias por el apoyo, chicos. Subimos videos todos los días, así que estén atentos al canal. Y pues nada, chicos, gracias por todo el apoyo. Los quiero muchísimo. Adiós. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video.